Hola, hola. Mani, por esa tremenda presentación, de verdad estar con todos ustedes, ver la casa llena, todos motivados a apoyar a todas las bellezas latinas que hoy están en esta gran noche. Alejandro, un placer compartir una vez más contigo el escenario. Bienvenidos, Jenny, el honor es todo mío estar en los micrófonos y en tu compañía para poderles traer a ustedes unos más cotizados en la ciudad hasta el sur de hoy. Miss y Miss 14, una gran producción. Manny Sorto con todos y su equipo, una vez más nos vienen a... Sin más preámbulo, Gianni, vamos a invitar en esta tarima a una persona muy importante, pues es una invitada especial. Con el patrocinio de Boston Cosmetic Laser Center, la vecina Beauty Supply, vamos a invitar a la tarima personalidad que fue la gran año pasado de nuestra belleza latina de Univisión. Ella es un orgullo salvadoreño, pero más orgullo latino, porque nos viene a representar a todos nosotros una misma comunidad. Vamos a recibir con un aplauso en este escenario a Marisela de Montecristo. Un orgullo por tenerte en Boston. Gracias a Boston Cosmetic Laser Center y la vecina Beauty Supply, eso pudo ser posible. Tiene las puertas de Boston abiertas cuando quieras regresar. Gracias, Así que los dejamos con Gianni y Alejandro. Vamos a continuar con el programa de la noche. Y hablando de salvadoreños también, ya que tenemos a una gran cantidad de compatriotas esta noche, vamos a presentar un evento salvadoreño, te cuento, Alejandro. Claro que sí, vamos a presentar. Y para mí también es un orgullo, ya que sabemos la fuerza laboral grande, la comunidad salvadoreña grande, bonita y trabajadora. Así que arrancamos con esta latina de mujeres. Así ya tenemos un derroche en Viana, que presenta esta noche. ¿Hay colombianos esta noche aquí? Pues hablando de colombianos, el señor Miguel Barrera, un distinguido coreógrafo que se ha encargado de ejecutar maravillas en tarima a través del país. El director del ballet colombiano y les trae en ese momento la el show, perdón, de apertura. Así que como... Si tú te puedes amar, lo que daría, lo que no sé menos que te gusta ser el amor por lo que diría. Espectacular show, Miss Mister Belleza Latina USA 2014. Vamos a invitar a los reyes del año pasado, que fueron coronados, fueron los invictos de Belleza del año pasado, así que... González, Ramón Colón. Ramón Colón. De ustedes hacia ellos, los ganadores, el rey y la reina de Miss Mister Belleza. Y vamos a seguir con todos, ¿nos acompañan acá? ¿Cómo pasa el tiempo? De verdad pasa, pareciera como si... Incluyendo el nuevo evento de Navidad. No voy a crecer, sino llevarse la experiencia. Aunque pisen en el escenario todavía, recuerda cada
Grandes palabras que pueden ser uno de los líderes de nuestra comunidad en el futuro. Un fuerte aplauso nuevamente para estos tres representantes de la República Dominicana. Vamos a ver en la República Dominicana, pero para ellos un aplauso más fuerte que yo y también la representación de Yanni. Un paréntesis que ahí está preparado. Además, como gobierno, ya sabes, recibes también mexicana salvación en el exterior por profesional. Es que como estaba tan enredado con todo, yo no me puedo llamar. De verdad que esto no era parte del programa. Eso es lo que se demora. Si estaba un poquito tarde, hay muchas sorpresas. Es una de ellas que ni yo me la esperaba. La verdad que para mí es un verdadero privilegio. Y estoy sin palabras. No me esperaba ese movimiento, o sea, lo que me apasiona, y por tanto de ser salvadoreño y de representar. Entre las primeras Billboard, Alejandra ha logrado fundar una organización benéfica, Esperanza, en donde ayuda a los niños huérfanos y necesitados de la Dominicana. Otro miembro del jurado, el señor Pavel, que la bella ciudad de San República Dominicana. Ellos son ingeniería industrial, católica, madre y maestra. Es propietario de CIN, la distribución de productos cosméticos de Massachusetts. Ahora pido un aplauso para el doctor Víctor Mourre, con más de 12 años en la rama de la medicina estética. El doctor realizó sus estudios y parte de su experiencia, el doctor. Dr. Khalil Khatri is a Harvard dermatologist and cosmetic surgeon. He has invented new procedures in surgical pain-free radiofrequency vaginal tanning. He has three clinics in Everett, Lowell, and Nashua. In Portuguese-speaking staff at all three locations. He is also a researcher for technologies. Welcome, doctor. También contamos con la presencia de Luis Olivo, en República Dominicana, y es un comandante del ejército de los Estados Unidos. De hecho, quitó a su empresario actualmente de Lakshmi Fashion Boutique, más en Inglaterra. ¡Qué gusto ver! ¡Cuba! ¿Sí? Pues ustedes que vienen apoyando sus países, les va a aceptar oficialmente. Con mucho orgullo, represento.